Comenzamos la actividad coral, comienzo con el coro Armonía, las inscripciones ya están abiertas, la gente se puede acercar ahí al Centro Cultural Sito Figueroa Alcorta y Pío Angulo, dejan sus datos, así yo me puedo contactar con ellos y organizar, digamos, la audición para poder formar parte de esta agrupación. Lo que se pide es, bueno, afinación, responsabilidad en la actividad, la asistencia y, bueno, el compromiso, ¿no?, de estudio y lo que requiere la actividad para poder progresar en cuanto a dificultades y, bueno, y el trabajo que se realiza cantando. ¿César, tiene algún costo la inscripción, el cursado? No, es totalmente gratuito porque es un organismo municipal, entonces no tiene costo. Está a cargo de la municipalidad de solventar eso. La actividad comienza el día 28 de febrero, va a ser el primer ensayo, y ahí a partir de 3 o 4 miércoles vamos a ir haciendo las inscripciones, digamos, para que la gente nueva pueda comenzar. Y con el coro de niños, exactamente lo mismo. Los niños es totalmente libre de cualquiera que quiera ingresar. A partir del lunes 26 a las 18 horas también vamos a hacer la actividad con los niños. Digo los horarios. Coro de niños, los días lunes de 18 a 19.30 es el día de los ensayos. Y el coro Armonía, los días miércoles de 20.30 a 22.30 en el mismo espacio cultural.